También damos seguimiento a varias personas que fueron atracadas y despojadas de sus motocicletas y hoy están contentos porque ya la policía recuperó lo que le habían robado. Explícame la visita tuya hoy aquí al Departamento de Recuperación. No, que yo me había enterado por la noticia anoche que se han recuperado como más de 100 y pico de motores. Y yo vine a ver si el mío aparecía y apareció aquí. ¿Dónde estaba el motor tuyo? El motor mío estaba en la calle del Sol cuando se lo robaron. ¿Cómo se lo robaron tu motor? Yo fui a entrar a un negocio, un salón, y no duré ni 5 minutos que cuando me devolví ya no estaba. ¿Tú lo escuchaste en la noticia? ¿Qué escuchaste en la noticia? Yo escuché en la noticia que habían hecho un operativo de 100 y pico de motores que hubieran hallado robados. Y me puse nervioso y dije yo, cuando ven a ver el motor mío está allá, déjame hacer una visita, porque ya yo estaba desencantado, porque eso hace 6 meses y duré 2 meses dándole uno atrás de otro, yendo y cuando hacían operativos, cogiendo a ver si hallaba mi motor, pero ahora los hallé. ¿Dónde está tu motor? ¿Estás contento? Imagino que estás contento. Feliz de la vida estoy yo, mire, vea, ese es mi motor, vea, ese es rojo que está ahí. Enseñó los documentos. Tiene mi documento aquí. La denuncia. Mira aquí como usted puede ver, vea. Yo tengo todo aquí, vea. Todo se me echa. Estos ellos penetraron a la casa y ¿qué pasó? Rompieron la hoy detrás la cocina de mi madre y por ahí sacaron un motor. ¿Qué tiempo hace? El sábado. ¿Qué tipo de motor? Un CG200, gato negro. ¿Dónde fue eso? Los cocos. ¿No lo ha podido recuperar todavía? Todavía no, pero no pierdo la esperanza, ya que encontró idea. Ok. ¿Eso te motivó a ti, ya que le encontró idea? A seguir luchando. Y a la policía que se ponga la pila y siga como va. Que tarde o temprano ellos caen.